María de Jesús Patricio Martínez, médica tradicional y defensora de los derechos humanos que es conocida como Marichuy, fue la primera mujer indígena en la historia en buscar una candidatura a la presidencia de México en el año 2018. A estas alturas ya todos sabemos a grandes rasgos lo que ocurrió, y es que Marichuy no consiguió la candidatura independiente, pero ninguna de las miles de firmas que consiguió apoyando su candidatura fue adulterada. Sin embargo, otros candidatos como el Bronco o Margarita Zavala, quienes presentaron firmas falsas, simuladas o fotocopiadas, no solo salieron impunes de este crimen apoyados por un sistema corrupto, sino que sí les reconocieron su candidatura. A pesar de ello, Marichuy y su equipo no ven esto como una derrota, pues más que realmente pretender llegar a la presidencia, cosa que sabían se antojaba prácticamente imposible, fue una inteligente y audaz jugada para que los reflectores nuevamente se posaran sobre las problemáticas que padecen los pueblos originarios frente a las empresas extranjeras que pretenden despojarlos, en contubernio con el gobierno y con miembros de sus propias comunidades, de los territorios que son propiedades legítimas de los pueblos indígenas. Estructuralmente, el documental La Vocera está concebido a manera de mosaico que permite ver un panorama completo de la situación social que viven los pueblos originarios, amenazados tanto por las empresas extranjeras como por el gobierno que ve en peligro sus intereses económicos. Y aunque Marichuy es el hilo conductor del documental, este no se olvida de presentar a otros valiosos miembros de las comunidades de los pueblos originarios a lo largo y ancho del territorio nacional. Tal es el caso de Carmen García, cuyo esposo Fidencio Almada, miembro de la resistencia de los pueblos yaquis que luchan incansables para defender sus tierras y ríos, se encuentra encarcelado injustamente acusado de un crimen que no cometió. Así, el documental de forma ágil presenta material de archivo y entrevistas donde se revela que el gobierno toma acciones como falsas acusaciones criminales, secuestros e inclusive asesinatos tanto de activistas como de familiares cercanos a ellos. Nominado a los premios Ariel en las categorías Mejor Largometraje Documental y Mejor Edición, el documental narra desde el momento en el que Marichuy es nombrada por el Congreso Nacional de Indígenas como la vocera oficial del Consejo Indígena de Gobierno, hasta su desplazamiento de la contienda electoral por un sistema corrupto que apoya a personajes más populares y con más recursos, pero cuyos historiales personales están llenos de cuestionables decisiones éticas y morales. La vocera no solo rescata del olvido mediático la imagen de la lideresa social, sino que su figura y movimiento sirve como pretexto para realizar un estudio que toca distintos puntos, como la corrupción política, el brutal saqueo y despojo de los recursos y tierras de los pueblos originarios, y el cada vez más evidente racismo y misoginia que aún prevalece en nuestra sociedad y que se puede ver desde los estúpidos comentarios en redes sociales hasta en los programas de televisión a los que Marichuy fue invitada, y en los que los entrevistadores adoptaban actitudes con las que pretendían intimidarla. El estilo depurado que la cineasta ya había demostrado en el documental Rush Hour del año 2017, aquí se presenta mucho más sobrio, y hace de ello su principal herramienta para confeccionar un testimonio vivo de un hecho histórico que nos lleva a la reflexión sobre los pilares tan podridos del sistema político en el que se sustenta nuestro país, y además funciona como un retrato intimista de la resistencia encarnada en Marichuy y en otros valientes representantes del movimiento de los pueblos indígenas.